Sí, a mí no me cabe ninguna duda. Las dudas que me pueden caber en todo esto es el nivel de los jugadores que nosotros vamos a tener a partir de ahora. La exigencia de la selección nacional es altísima, por lo tanto la exigencia cada vez mayor sobre las categorías de base y sobre los clubes que son los que realmente forman a los jugadores que luego desarrollan su trabajo en las selecciones inferiores, pues puede verse en un momento determinado sometida a un estrés especial, ¿no? Entonces yo creo que puede haber un número corto de jugadores que pueden alcanzar el nivel que todos desean, pero me gustaría que fuera muchísimo más amplio. Bueno, me gusta la dinámica de selección, lo mismo que me gusta la dinámica de trabajo de los clubes. Lo que pasa es que en los clubes, pues en principio, bueno, tienes quizá un poquito más de tiempo. La selección implica que muy corto plazo de tiempo tienes que poner de acuerdo a una serie de personas que vienen de juegos distintos, equipos distintos e incluso pues también ligas completamente distintas y hay que ponerlos de acuerdo rápidamente. Quizás sea algo más sencillo por el tiempo que tienes y por la procedencia de los jugadores en la liga ACB o en la dinámica del club, pero también tiene entraña sus dificultades, sin ninguna duda, ¿no? Esos largos plazos muchas veces no sabes cómo gestionarlos bien. En el caso, que también es otra, de que existan los cortos, medios y largos plazos en el baloncesto, ¿no? Que parece que el plazo corto es una semana, el medio debe ser un mes y aún más de eso ya no existe. No lo sé, es complicado esto. Es muy, muy complicado, muy complicado. Yo creo que tendría que haber un momento en que habría que pensar realmente en esto. Se habla mucho, pero yo creo que seriamente no se ha tratado casi nunca, ¿no? Ese límite salarial. Yo creo que ya está existiendo, de cualquier forma. Existe un límite salarial distinto, de otra forma aplicado, que son los equipos que participan habitualmente en la competición europea, en la Euroliga, que tienen otro tipo de ingresos, que tienen otro tipo de apoyos, y yo creo que se están creando claramente dos categorías. Bueno, de fuera del baloncesto todo el mundo recibe algo, vamos a decirlo así. O sea, yo creo que el baloncesto en sí no produce lo suficiente como para tener el grandísimo nivel que tenemos. Es bueno y bienvenido sea el dinero que viene de fuera del baloncesto, bien entendido por los patrocinadores, sponsors, etcétera, ¿no? Como se quiera ver. Yo creo que es un dinero bien recibido porque yo creo que merece la pena, ¿no? Seguir manteniendo un nivel muy alto en nuestras ligas. Bueno, parece que puede ser un mal menor, ¿no? Parece. No es lo que a mí me gusta, pero de cualquier forma es cierto que en algunos casos ha salvado algunas situaciones complicadas que si no estaban reglamentadas podrían ser muy malas para el baloncesto, al menos para nuestro baloncesto. Yo creo que la idea sería tener la voluntad de poner los jugadores que sean producto de la cantera, pero si no se tiene, y son formas de gestionar también completamente válidas, si no se tiene, yo creo que se hace necesario, ¿no?, la aplicación de los cupos en algunos casos. Me gustaría que también fuera algo más amplio. Yo creo que cualquier iniciativa sería válida si va en ese sentido, si va en premiar a los jugadores que están formados en las canteras, si va en premiar a los clubes, sobre todo, mejor dicho, los clubes que forman jugadores. Yo creo que eso lo vamos a necesitar. A mí me da la impresión de que se está trabajando a plazos muy cortos en el baloncesto. Solamente, como te he dicho antes, nos interesa lo que va a pasar la próxima semana, lo que va a pasar el próximo mes, lo que va a pasar en los próximos años, prácticamente nada. Una vez escribí que también era posible que los clubes percibieran dinero por todos los jugadores de cualquier categoría que formaran parte de las selecciones nacionales. Si a lo mejor no está el dinero en los clubes, está el dinero en la Federación Española, porque entra dinero en la Federación Española, porque el primer equipo de la selección de la Federación Española es uno de los primeros equipos del mundo en este momento, también es cierto que debería de revertir un poquito también en los clubes que forman a los jugadores, que han llevado jugadores a la categoría sub-20 o a la categoría sub-18 y también incluso a la liga, perdón, a la primera categoría, a la senior, no absoluta. Creo que también sería una forma de premiar y de que no solamente exista una voluntad y una vocación de formación en los clubes, sino también de que, bueno, de vez en cuando se vea premiada de alguna forma.
Bueno, por la peña me atrae la historia, me atrae la ambición que tiene en todo momento, me atrae lógicamente también la formación de jugadores jóvenes y creo que podía colaborar y es un sitio donde estoy convencido de que voy a estar muy a gusto haciendo el trabajo que me gusta hacer. Bueno, no sé, fue pensando, ¿no? Si iba a volver a entrenar en la primera división o no, en la primera liga o no, pero que sí es cierto, que a lo mejor ahora mismo no, lo comenté pensando que a lo mejor no me veía con fuerzas para entrenar en un equipo de minibásquet, que creo que, y admiro a los entrenadores de minibásquet, porque creo que es dificilísimo entrenar esa categoría. Y por otro lado, pues a lo mejor sí me apetecía entrenar en un equipo cadete, donde realmente creo que lo que puedas enseñar, lo que puedas formar, no solamente en cuestiones baloncestísticas, sino también en todas las cuestiones, creo que podría ser muy gratificante. A eso me refiero, lo que puede ser más gratificante. Seguro que un equipo cadete es mucho más gratificante para el entrenador y para el formador, sinceramente lo digo, que un equipo de ACB. Bueno, tener paciencia porque hay momentos complicados y difíciles también cuando hay renovaciones, cuando los equipos no se mantienen durante cierto tiempo, donde las estructuras de trabajo pues también van cambiando. Entonces esas dificultades añadidas son muy difíciles que den frutos inmediatamente, ¿no? Pero yo creo que sí, con el tiempo pues la peña volverá otra vez a tener el equipo que pueda competir absolutamente por todas. Estoy hablando ya de salida. Solamente de salida. Lo que sí es cierto es que deportivamente no es lo mismo que los baremos económicos y deportivamente tenemos las mismas posibilidades y las mismas oportunidades que todos, absolutamente que todos. Pero en muchas ocasiones es cierto que los que tienen un mayor presupuesto, los que tienen un mayor peso en cuanto a estabilidad económica, deportiva, con menos cambios de jugadores, entrenadores, etc., son los que quizá puedan repetir más buenas actuaciones de año en año. Sí, es cierto que hay muchas más similitudes que diferencias, ¿no? Es cierto, pero también las hay. Hay diferencias en cuestiones que pueden ser puntuales nada más, cuestiones en muchas ocasiones de concepto general, ¿no? Pero sí es cierto que hay semejanzas muy importantes, hay vocación de cantera, hay vocación de trabajar con los jugadores, hay ilusión de trabajar con ellos, hay una tendencia clara que no creo que en ningún caso tenga que confundirse con dar excesivas facilidades. Creo que hay que buscar el equilibrio en la formación, ¿no? Si tú das cosas muy fáciles, muy gratuitamente, creo que el jugador ni siquiera lo merece en muchos casos. Sí lo merece a lo mejor por su ilusión, pero no lo merece porque no ha tenido que trabajar lo suficiente, no ha tenido que luchar lo suficiente por algo que se le está ofreciendo demasiado fácil. Cuando no hay oportunidades es peor. Cuando no hay posibilidades de entrar es peor, hay que buscar el equilibrio siempre. Ha ocurrido tanto en estudiantes como en juventud. Se ponía muy caro, vamos a decirlo, el primer equipo porque había un nivel extraordinario en el primer equipo. Entonces muy pocos jugadores podían pasar de la cantera. Cuando realmente pasan muchos jugadores de golpe y porrazo es porque hay un desequilibrio también, ¿no? Hay que buscar el equilibrio y ojalá sea posible el ir metiendo uno o dos jugadores por temporada, como ha ocurrido en otros casos, paulatinamente, y que además sean jugadores de un alto nivel, con una buena preparación física, con una buena preparación técnica y sobre todo con una preparación personal imprescindible para entrar a formar parte de un equipo. Los jugadores son los que se ascienden, por así decirlo, a un equipo, no tanto los entrenadores. Pues veo un estudiante que después de unos cuantos años no ha pasado unos grandes apuros, está jugando en otro nivel en la liga, y creo que veo a un estudiante muchísimo más asentado con los problemas que tienen todos los equipos, ¿no? De cuestiones económicas y algunas cuestiones también para formar el equipo, pero creo que están en una línea de una cierta tranquilidad, de una cierta tranquilidad social y una cierta tranquilidad deportiva que les permitiría trabajar con una mayor solidez y una mayor consistencia, ¿no? En los próximos años, sin grandes cambios y sin grandes sustos. Bueno, yo creo que poca cosa desde fuera, sinceramente poca cosa desde fuera. Solamente cuando se consiguen determinados éxitos con jugadores jóvenes, entonces llama la atención de los demás, ¿no? Por así decirlo. Pero ya digo que cualquier tipo de gestión de equipo, cualquier tipo de gestión de club es válida. A mí particularmente me gusta que sea una gestión donde se den oportunidades a los jóvenes,
ya te digo, con el equilibrio y la medida necesaria, pero también hay que entender que esos jóvenes necesitan ir cogiendo experiencia y que los veteranos se la pueden ofrecer en muchos casos. Me gusta mucho la idea de que no solamente los jóvenes vayan cogiendo su sitio, sino que también los veteranos vayan dejando su pozo en todo momento, porque yo creo que esa será la formación completa y total del jugador que tiene un nivel, que puede conseguir un nivel importante para ser un verdadero jugador en la Liga C. No, en ningún caso, en ningún caso. Entiendo que muchos jugadores tuvieron dificultades, que ha habido dificultades personales, que ha habido dificultades deportivas, que ha habido toda una serie de cuestiones importantes que también ha faltado quizá un poquito más de comunicación en algunos casos y eso. Y es un problema no solamente de un jugador, es un problema también siempre del grupo. Yo siempre digo que cuando las cosas van muy bien, el grupo es el que funciona, cuando las cosas van muy mal, también el grupo es el que tiene sus dificultades. Cada uno tendrá sus mayores o menores responsabilidades, pero siempre es el grupo el que triunfa o fracasa. No, en ningún caso, en ningún caso. Los estilos los marcan los jugadores. Puede ser que en algún momento estemos intentando mantener una línea que a mí me parece extraordinaria, pero no siempre se puede hacer la misma línea, ¿no? Con jugadores distintos. Puede haber distintas funciones, puede haber distintas cuestiones tácticas para aplicar, pero a mí no me parecería mal que pudiéramos alcanzar esa línea de juego del Juventud. Pero siempre tendrá que haber algunas variables, siempre tiene que haber variables en cuanto hay jugadores distintos o en cuanto hay entrenadores distintos. Bueno, no solamente es cuestión de falta de rodaje, hay muchas cosas todavía que pulir sin ninguna duda, pero sí es cierto que tenemos que convertirnos en un equipo muchísimo más duro, muchísimo más fuerte en defensa, muchísimo más consistente, porque no vamos a intercambiar peón por peón, no vamos a estar jugando en a ver si metemos dos puntos más que el contrario. No, tenemos que ser un equipo muchísimo más duro, humilde atrás, para que les cueste muchísimo trabajo hacernos puntos. A partir de ahí nosotros podemos hacer más o menos puntos, pero esa será una segunda fase. Bueno, yo siempre te diré que los equipos no están cerrados, que los equipos están abiertos y que cualquier jugador del equipo te dirá que bienvenida sea una mejora, bienvenida sea una forma de potenciar el grupo sin ninguna duda, pero por supuesto no voy a comentar dónde mejoraríamos. La mejor para este jugador de baloncesto es la mejor posición. A mí me gustan mucho los jugadores de baloncesto que no andan ni preguntando dónde juego, ni dónde me pongo, ni qué tengo que hacer, sino que juegan al baloncesto, disfrutan con ello, defienden a quien le toque y juegan en la posición que les toque. En algún caso, algunos tiradores lo van a notar. Algunos tiradores lo van a notar seguro, seguro. Ya se está viendo que algunos pues que antes tenían un nivel justito para lanzar el lanzamiento triple, ahora están sufriendo con la posibilidad de tener un buen porcentaje en ese lanzamiento. Creo que tácticamente también puede crear algunos espacios más y que hasta el momento lo que sí está molestando mucho es la poca distancia que hay entre la línea de tres puntos en las esquinas, donde ya unos cuantos, no solamente nosotros, sino ya unos cuantos equipos han tenido balones perdidos por pisar la línea de falta, cuando el campo también tenía que haber crecido, ¿no? Entiendo perfectamente que no puede crecer el campo porque muchos campos no serían homologados o homologables, pero sí es cierto que creo que tácticamente la opción de aumentar la línea de tres puntos, hacerla más lejana al aro y colocar una zona nueva también debería de estar acompañada con que el campo fuera algo más alto. Se va a seguir utilizando, sin ninguna duda, con sus variantes. Habrá que hacer alguna variante más, porque si no los jugadores no caben. El baloncesto deberían de inventarlo ya con 4 contra 4, que sería mucho más divertido, pero creo que no van a aceptar esa norma, creo que no lo van a cambiar tanto. Nadie se atrevería de momento.